Bueno, uno de los documentos que tenéis que preparar seguro para buscar un trabajo es un currículum vitae, ¿vale? ¿Qué es un currículum vitae? Pues un documento donde tenéis que detallar vuestra formación y vuestra experiencia. Obviamente, las empresas van a mirar la formación y la experiencia de una persona antes de contratarla. De modo que tenéis que hacer un currículum que sea verdad. Porque las empresas, está demostrado que lo que más valoran es la honestidad de la persona, parte de los conocimientos técnicos, que por supuesto los valoran, pero la honestidad es muy importante. Entonces no se puede mentir, se pone lo que se ha hecho y hay que ser muy franco durante la entrevista, ¿vale? Entonces, me voy a archivo, nuevo, y si busco en las plantillas de Office, puedo encontrar currículum. Y hay varios temas. Tema equidad. Diseño esencial, diseño de etiqueta, diseño de boticario, diseño de venta, hay un montón. ¿Vale? Entonces, podéis elegir uno. Yo voy a elegir uno, hacéis este y luego, si queréis, hacéis otro. ¿Vale? Es importante ver los tipos que hay, porque hay, por ejemplo, cronológico, que es en orden temporal de trabajo más antiguo, el trabajo más nuevo, la educación igual y el funcional, que es por las funciones que hemos desarrollado, ¿vale? Yo voy a elegir el cronológico de diseño tradicional, ¿vale? Para aprender a rellenarlo, ¿ok? Y aquí tenéis para rellenarlo. La verdad es que es bastante fácil porque viene ya las partes, pero luego siempre surgen dudas, ¿vale? Siempre surgen dudas sobre cómo lo tengo que rellenar, qué tengo que poner, qué no tengo que poner, ¿vale? Bueno, en principio vamos a rellenar los datos que sabemos. ¿Ok? Correo electrónico, es importante que tengáis un correo electrónico serio, nombre, apellido, ¿vale? De Gmail, o de Hotmail, pero bueno, de un servidor en condiciones. ¿Ok? Luego vuestro nombre, que es lo más importante. ¿Vale? Describa su objetivo y su empleo ideal. Pues es importante tenerlo claro. Mi objetivo es, vamos a hacer que la empresa le guste, contribuir a un proyecto empresarial que me permita desarrollarme como persona y trabajador, ayudando todo lo posible al éxito de la empresa. ¿Vale? O sea, por un lado dices que quieres desarrollarte tú y por otro lado ayuda a la empresa, de lo que se trata, ¿vale? Un trabajo, una colaboración, experiencia. Tenemos cuatro experiencias, voy a poner un par de ellas. Voy a poner, por ejemplo, que del 1990 a 1992, farmacia cero. Te pone puesto auxiliar de farmacia. Colocación de pedidos. Atención al público. Gestión de pedidos. O pone marketing. ¿Vale? Voy a hacer un poquito de marketing en la farmacia. Del 2005 al 2010. Nombre de la compañía. Ordenadores Inte. Estepona. Puesto. Responsable de formación. No os extrañéis que es que esta plantilla para que está en inglés y para cambiar las palabras en inglés. ¿Qué hacía yo? Pues cursos de informática a medida para empresas.
clases de apoyo de todos los niveles. Y voy a borrar esto. ¿Vale? Acá se me deja, no se pone que no he hecho nada más, pero bueno, solo tendréis que ir rellenando, ¿vale? Educación, pues esto me sirve, me hacen falta más cosas. Yo lo que haría sería insertar filas debajo y esto de alguna manera lo tengo que copiar. Control C, control V. Ah, pero ya no me lo coge. La educación tendría que tener unas cuantas cosillas más. Pues ahora lo voy a tener que hacer a mano. Aquí en la tabla, ponen diseño, coge el lápiz y hace yo así. Vale, es un poco, la verdad, un poco. Como que no me gusta. Pero bueno, además la línea no puede ser así. Sino que tiene que ser transparente y bueno. Lo tengo que hacer así, sin borde, para que no se vea y que esté. Bueno, ¿qué formación tengo? Pues, de 1995 a 1999, el colegio, Universidad de Málaga, Ciudad Málaga. Título, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. Ponía menciones especiales. Vamos a poner... Aquí si le doy al tabulador dentro de una tabla, no sale. Tengo que dar tecla mayúscula y tabulador. Y me voy atrás. Control tabulador. Control tabulador si entra. Proyecto fin de carrera. PharmaWin. Un programa de gestión de farmacia. ¿Vale? Luego, 2000-2003. Vamos a cambiar el tipo de letra. Universidad de Málaga. Málaga. Alineado a la derecha. Ingeniería Superior en Informática. Especialidad Software. ¿Vale? Y así rellenando. Las referencias son importantes. Por ejemplo, podría poner referencia o experiencia. Voy a poner referencia. Voy a poner profesor. Pueden contactar con el profesor José Luis Usero Vilches en el IES Cursal para más información sobre mí. ¿Qué más podemos poner? Podemos poner la foto por aquí, ¿vale? Insertar una imagen cualquiera. Como siempre, cuando está dentro de la tabla, imagen aquí, ajustar texto estrecho. A ver. Tampoco se me ve a mí tan grande, ¿vale? Pero que sí se ve a mi cara. Y este es un modelo de currículum, ¿vale? Hay un montón más. Tenéis también el funcional minimalista, donde tenéis aquí, en vez de tenéis también el objetivo para rellenar, los logros profesionales, es decir,
los trabajos que habéis tenido, las actitudes. Y aquí tenéis la lista de empleos, ¿vale? Los estudios, las referencias, bueno. Logros profesionales, pues yo pondría, por ejemplo, que creador de un canal de YouTube con 20.000 usuarios. Suscriptores. Quince mil vídeos, 10.000 visitas diarias, ayuda online. Yo se iría poniendo, ¿vale? Logros, actitudes. Soy una persona ordenada, soy una persona trabajadora, soy una persona alegre, trabajo bien en equipo, meticulosa, ¿vale? Y si ponéis cosas que consideráis que soy. Y aquí, bueno, el puesto lo pone más pequeñito, ¿vale? Profesor y excursal. Pero una cosa que hay que tener en cuenta es que la persona en el currículum tampoco puede ocupar mucho. Tiene que tener lo principal, una página, dos páginas como mucho, para que la persona vea lo que has hecho. Y luego, si decide llamarte, ya ahí sí te va a preguntar y etcétera. Pero el currículum tiene que ser no tan corto que no tenga nada, pero sí que tenga lo principal. Uy, por ejemplo, inglés se me ha olvidado. Inglés. Aquí tendría que meter insertar. Filas debajo. ¿Vale? Y así. No entiendo inglés. B2. De Cambridge en 2013, por ejemplo. ¿Vale? Pues esto es un currículum y tenéis que hacer uno.